Remy Lebeau sería el primero en decir que la vida, como el juego, es impredecible. Pero mientras vivió, siempre actuó convencido de que le aguardaban tiempos mejores, de que la suerte siempre ganaba. Por sus dones cinéticos, Gambito tenía fe en nuestro potencial. Aunque atormentado por la vida de delincuencia que llevó en los pantanos, parecía ignorar el suyo por completo. Un pecador sin salvación posible. Esas eran sus cartas, que diría él. Yo creo que era un farol. ¿Cómo podía Remy, tan receptivo al potencial ajeno, ignorar que sus pecados le habían convertido en un héroe? Todo jugador tiene algún punto débil. La modestia era el de Gambito.